nada, la idea es, como comentamos el otro día, seguir un poco con las charlas de escala y continuar, ya que el otro día vimos un poco lo más básico del lenguaje, comparando con lenguaje, la parte de orientación a objetos con la parte funcional, pues hoy nos vamos a centrar ya un poco más en esa segunda parte, ¿vale? En la parte funcional. La charla, vamos, es nivel, yo creo que, no sé, básico o intermedio, así que muchos de los que os habéis pegado ya con escala un poco, pues todas las cosas que voy a contar probablemente las sepáis, pero bueno, siempre hay algo que es interesante y que siempre está bien que te lo cuenten. Entonces, básicamente vamos a ver esto. Vamos a ver de forma muy rápida unos conceptos básicos de programación funcional. Luego vamos a ver en escala, como sabéis, no es un lenguaje puramente funcional, entonces vamos a ver las ventajas que da tirar por el camino funcional, y luego vamos a ver una segunda parte, vamos a ver código mutable con variables mutables y vamos a ver cómo lo podemos transformar en código con variables. ¿Esto está encendido, Gonzalo? ¿El micrófono está bien? ¿Sí? Vale. Pues eso, transformar, pasar de código mutable a código inmutable. Vamos a ver cómo crear estructuras también en una lista inmutable. Luego vamos a ver un poco funciones de orden superior, un ejemplo muy sencillito. Luego vamos a ver qué significa eso de que en escala las funciones son ciudadanos de primera clase. Y luego hay un apartado dedicado a Jorge, con todo mi amor. Vamos a ver una estructura en escala que se llama For Comprehension, que aparte de que a mí me gusta mucho, a Jorge no, pero nos va a servir para ver operaciones que si cuando os metéis con Spark pues vais a utilizar un montón, como son map, flatmap y filter. Entonces nos va a servir ver cómo está hecho el for comprehension, nos va a ayudar para ver. WebFilter no lo explico, ¿no? Y luego al final vamos a ver cómo gestionar las excepciones de una forma más funcional de lo que solemos hacer en programación imperativa. Entonces, básicamente, he venido a hablar de no es mi libro, pero bueno, ojalá lo fuese, pero nada, lo que os quería decir es que mucho del código que vamos a ver y muchas de las ideas están en el libro, en este libro, ¿vale? Yo creo que ya mandé un mensaje, me lo compré y me lo estoy leyendo poco a poco, y la verdad es que me parece que es una, vamos, que está muy bien. Está subido al Drive por si queréis echarle un vistazo, y yo recomiendo que si tenéis algo de tiempo para meteros más con escala y con programación funcional, que lo dedicáis con este libro porque para mí está fenomenal. Tiene un montón de ejercicios, según vas viendo vas pasando capítulos, pues hay un montón de ejercicios que lo suyo es ir haciéndolos, pero bueno. Vale, entonces, vamos a ver muy rápido un par de conceptos de programación funcional. Este concepto ya lo vimos el otro día, pero bueno, para refrescarlo. En la programación funcional, obviamente, el ente principal son las funciones, ¿vale? Pero no son cualquier tipo de funciones. Las funciones en programación funcional tienen que ser funciones puras. Entonces, ¿qué significa eso de que son una función es pura? Pues una función es pura si para cada tipo que le entra A, devuelve un tipo B, ¿vale? Y siempre va a ser el mismo. Y mapea siempre que le llega un tipo A, imaginaos que tenemos un entero, siempre que le llega un 2, la salida tiene que ser el mismo valor siempre, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es que no hace nada más, ¿vale? No sé si os acordáis, el otro día vimos que se hace nada más son efectos de lado, ¿vale? Entonces, dentro de una función pura no podemos hacer todas estas cosas. Entonces, todas estas cosas son modificar una estructura de datos que sea global a nuestro programa. No podemos, si nos llega un determinado objeto, no podemos mutar ese objeto. No podemos lanzar excepciones y no podemos hacer entrada y salida, ¿vale? Entonces, todas estas cosas así te chocan un poco, pero siempre hay una vía para evitar hacer todo este tipo de cosas, ¿vale? Que son, vamos, muchas de las de cómo cambiar el código para conseguir esto es lo que vamos a ver en la charla. Entonces, luego otro concepto que tiene un nombre así muy rimbombante es referencia transparencial o transparentemente referencial o como queráis decirlo. Al final son cosas muy, cuando te sueltan así la galeta y le dices, hostia, ¿esto qué es? Pero al final son cosas muy, muy sencillas de ver, ¿no? Imaginaos que tenemos una cadena
Y la transparencia referencial lo que dice es que se puede sustituir el valor que tiene una variable en todos los puntos en los que aparece nuestro código y el código se va a seguir comportando igual, ¿vale? Entonces, en este caso es una tontería. Imaginemos que declaramos una string y luego vamos a hacer un substring. Entonces, nos daría lo mismo el valor que hemos asignado a nuestra variable. Si lo sustituimos, nos tiene que dar el mismo resultado que si usamos la propia variable, ¿vale? Esto es muy, muy básico y parece de perogrullo, muy tonto, pero luego veremos que hay determinadas cosas, como es el uso de excepciones, que no cumplen que rompen este principio. Entonces, una función además es pura si pasándole un parámetro x, una función es transparentemente referencial cuando el parámetro que le pasamos es también referencialmente transparente o transparentemente referencial. Vale, estos son conceptos muy abstractos, pero que nos van a venir bien para determinadas cosas que vamos a ver. Vale, entonces, como sabéis y como os dije, Scala no es un lenguaje puramente funcional. Entonces, esto es un arma de doble filo, ¿vale? Esto por una parte está bien, porque como comentamos el otro día, puede aplanar un poco la curva de aprendizaje, ¿vale? Nosotros podemos programar en Scala como si estuviésemos programando en Java, ¿vale? Y decir, vale, yo programo en Scala y estar en dos días estar programando en Scala, ¿vale? Pero la idea no es esa, ¿vale? La idea es intentar sacarle el jugo a la parte funcional del lenguaje. Entonces, siempre que tengamos en Scala, hay muchas formas de hacer las cosas, ¿vale? Eso también es otra de las ventajas para uno, inconvenientes para otro. Pues esto es como todo, ¿no? Si al final, si te dan un palo, un clavo y un martillo, pues lo puedes hacer pocas cosas, ¿vale? Pero si en lugar del palo, el clavo y el martillo te dan una tabla, te dan una sierra de calar, te empiezan a dar más cosas, pues hombre, dependiendo de lo que sabe hacer una persona u otra, pues se pueden ir haciendo más cosas. Entonces, cuantas más herramientas tenemos, obviamente no vamos a hacer lo mismo alguien que controla más con esas herramientas que alguien que controla menos. Entonces, la idea es ir con esas herramientas que te da el lenguaje, poco a poco, utilizándolas, viendo para qué valen, e intentar siempre ir tirando para de esos dos caminos, intentar siempre tirar para el camino funcional. Entonces, si tiramos para el camino funcional, vamos a tener una serie de superpoderes, ¿no? o de ventajas. Entonces, la primera de ellas es que nuestro código va a ser más fácil de probar. Imaginaos, este ejemplo lo he cogido del libro que os comentaba antes, ¿vale? Imaginaos que tenemos una clase de cafetería y tenemos este método, ¿vale? Para comprar café, al que se le pasa una tarjeta de crédito y te devuelve un café. Te crea un café, carga la tarjeta de crédito y te devuelve el café. ¿Vosotros pensáis, esta función creéis que es pura o por lo que os he contado o que tiene algún efecto de lado? Tiene efecto de lado, ¿verdad? Vale, el efecto de lado obviamente es que le estamos pasando una tarjeta de crédito y está cargando en esa tarjeta de crédito lo que cuesta el café, ¿vale? El precio del café. Entonces, para probar esto estamos un poco jodidos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque si estamos pasando una tarjeta de crédito, obviamente aquí tenemos hacemos algo sobre la tarjeta de crédito, entonces este método hay que probarle, ¿vale? Y hay que probar que se está cargando la cantidad correcta del café. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues dependiendo de la tarjeta de crédito, pues yo qué sé, tenemos una Visa, pues nos tendríamos que conectar a lo mejor al sistema de cobros de Visa y comprobar que se ha cargado lo que pensábamos, ¿vale? Entonces, se complica un poco el probar este método tan sencillo. Entonces, una posible solución sería crearnos un objeto de payments que podríamos empezar a moquear, ¿vale? Entonces, esto sería una posible solución para el problema que estamos viendo. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues tenemos que meter un framework de moqueo o hacer nosotros como vimos otro día con trades, moquear ese payments. Pero no mola, ¿vale? Yo, cuando empiezas a moquear cosas, hombre, este ejemplo es muy tonto, ¿vale? Pero, bueno, aquí a lo mejor tengo una polémica, pero a mí cuanto más pueda evitar moquear las cosas, pues mejor, ¿vale? Entonces, aparte de esto, imaginaros que tenemos que llamar n veces, que queremos comprar 10 cafés, ¿vale? Tendríamos que hacer cargos a ese sistema de payments cada vez que llamemos a este método, ¿vale? Entonces, lo suyo, voy a cargar esto. ¿Vale? O sea, no mola, sigue sin molar. Entonces, ¿cuál es la alternativa
funcional a esto? Pues la alternativa que se propone funcional es: vamos a eliminar los efectos de lado y vamos a devolver. No vamos a hacer nada sobre la, ¿vale?, sobre la tarjeta de crédito, no vamos a hacer nada. Pasamos del cargo a no hacer nada sobre la tarjeta. Y lo que hacemos es devolver una tupla, ¿vale? En escala, ¿sabéis? Bueno, si no sabéis, se pueden devolver dos elementos, ¿vale? Eso se llama una tupla, entonces devolvemos el café y el cargo. Esto en el libro no lo pone, pero para mí, además, se ajusta un poco más a la realidad, ¿no? Tú cuando vas a pagar un café con una tarjeta de crédito, al final, ¿qué te dan? Pues te dan tu café y además te dan el papelito con lo que te ha cobrado por el café. Entonces tú al final lo haces un poco como los test, ¿no? Compruebas que el café que te han dado es el que has pedido y que además en el papel te han cobrado, si el café cuesta 2 euros, pues ves que te han cobrado 2 euros. Entonces ajusta un poco más a la realidad. ¿Qué ventajas más tenemos? Pues lo que hablábamos, imaginaos que queremos reutilizar esta función para comprar 20 cafés. Pues podríamos usar, cuando pagamos un café, a lo mejor el sistema de cargos, por lo que sea, pues falla, ¿no? Pues podríamos ir metiendo todos esos cargos en un, yo qué sé, en una cola o en algún sistema que haga un bulk cuando haya 10 cargos y los mande todos al sistema de pagos. Yo qué sé, me lo estoy imaginando. Si falla alguno, pues otra cola de reintentos o algo así. Ya podemos, tenemos más poder con esos cargos. Y aparte hemos conseguido no tener que estar moqueando y probar con algo tan sencillo como esto, ¿vale? Podríamos tener una función a la que se le pasa una tarjeta de crédito, se llama al método y ya podríamos comprobar que la cantidad que se ha cargado es la buena y que la tarjeta en la que se ha cargado es la buena, ¿vale? Entonces hemos pasado de tener efectos de lado con los consecuentes problemas que tenemos, a pasar los efectos de lado devolviendo una tupla con el café y el cargo. No sé si se entiende, a mí me ha parecido que estaba bastante bien el ejemplo. Vale, luego otra de los poderes que tenemos, o de las ventajas que tenemos con programación funcional, es la reusabilidad. Vale, esto diréis: joder, pues yo a mí no me hace falta programación funcional para que mi código sea reutilizable, ¿vale? Yo llevo ya mucho tiempo picando código y sé que una de las cosas de refactorizar siempre es intentar eliminar la duplicación de código. Vale, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que la programación funcional nos da además un cierto nivel más de reutilización de código, que vamos a ver ahora. Entonces, imaginaros que tenemos, estos son funciones recursivas, luego vamos a ver. Las funciones recursivas se utilizan un montón en programación funcional, ¿vale? Para el tema que hablábamos de precisamente las variables mutables e inmutables. Luego vamos a ver más ejemplos. Pero por ahora quedaos con que esto es una suma, una lista de enteros de forma recursiva, ¿vale? Si veis aquí, lo importante es ver que estas funciones son prácticamente iguales, ¿vale? Lo único que cambia es el elemento de identidad que tenemos en la suma, que es un 0, aquí es un 1, y luego la función, obviamente, que aplicamos a los elementos, ¿vale? Esto no os preocupéis, que luego vamos a ver cómo, qué significa eso y qué quiere decir. Entonces, joder, esto se puede refactorizar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los únicos elementos que hay diferentes? Como vemos, este y la función. Vale, pues sabemos que en programación funcional tenemos funciones de orden superior, ¿no? Son funciones a las que se le pueden pasar otra función. Vale, pues vamos a refactorizar esto para pasarle el elemento identidad y además la función aplicar. Entonces, esto, hacemos una función que hemos llamado fallWrite, a la que le pasamos una lista de enteros, el elemento identidad y la función que queremos aplicar. Vale, pues es, si veis el código es, quitando los parámetros obviamente, pero el código es el mismo, ¿vale? Es case nil, elemento que pasamos, y aquí lo único que hacemos es, cambia un poco porque aquí estamos diciendo que, bueno, x por la función que aplicamos aquí es el producto, ¿vale? Pero aquí cambiamos un poco y decimos la función, la aplicamos al primer elemento y llamamos recursivamente otra vez al fallWrite, ¿vale? Pero es lo mismo, lo único que hemos hecho es refactorizar, con ese punto más que nos da la programación funcional, que es pasar una función como parámetro. Entonces, si esto, podemos ir un pasito más allá y hacerlo genérico, en lugar de solo lista de enteros, pues hacerlo genérico. Y tenemos una función partiendo de estas dos funciones que en un primer momento nos servían para una única cosa. Si llegamos a este punto, esta función nos vale para hacer todo este tipo de cosas. Podemos hacer suma de enteros, producto de enteros, podemos saber si una lista, todos los elementos son true, incluso podemos concatenar una serie de cadenas. Entonces, hemos llegado
de eso, como decía, de funciones que solo hacen una cosa, la hemos refactorizado y gracias a las funciones de orden superior tenemos una función pues superpotente. ¿Vale? Esta función la he llamado default write porque en el API de escala hay funciones default write y default left. Si os acordáis el otro día, el ejemplo que os ponía de funciones de orden superior, que había un niño ahí chillando, era un for left, me parece. ¿Vale? Y en un primer momento, como cuando lo veis así de primera, dices, hostia, ¿qué está haciendo esto? Pero básicamente es muy sencillo, o sea, es una reutilización de funciones muy sencillas para que se puedan hacer todo este tipo de cosas. O sea, muchas veces en escala, cuando vemos funciones extrañas, son funciones muy sencillas que lo que hacen es eso, refactorización de cosas más pequeñas para conseguir hacer cosas más complejas. Vale, ahora estas operaciones en un primer momento, viéndolas de primeras, no tienen mucho que ver, ¿verdad? No, una concatenación de cadenas no tiene mucho que ver con una suma de enteros, pero sí que tienen que ver, ¿vale? Y lo que tienen que ver todas ellas es que son monoides, ¿vale? Me imagino que habéis oído hablar mucho de monoides, de monads, de functors. Y con esto pasa con lo mismo que lo que estaba contando, ¿vale? Muchas veces son poner nombres muy bonitos a cosas sencillas, ¿vale? Lo importante es ver para qué se aplican y obviamente qué son, ¿vale? Pero esto es como culturilla general, ¿vale? Un monoide es esto que veis aquí, ¿vale? Este trait es un monoide. Entonces, tiene el elemento de identidad que veíamos, para la suma sería un 0, para la multiplicación es un 1, para la concatenación de cadenas, por ejemplo, ¿qué creéis que sería? Eso es, el string vacío. Y luego tiene una operación asociativa. No sé si estoy yendo muy rápido o si no entendéis lo que sea o queréis que vaya más despacio, me decís, ¿vale? Esto simplemente, lo que quería explicaros es esto, ¿vale? Que todas estas estructuras sí que tienen algo que ver y lo que tienen que ver es que cumplen con esta estructura algebraica, ¿vale? Que se llama monoides. Entonces, el monoide es esto, ¿vale? Tiene un tipo, tiene un elemento de identidad y luego tiene una operación que tiene que cumplir una premisa, ¿vale? Y esa premisa es que la operación tiene que ser asociativa, ¿vale? Si os acordáis de matemáticas, las operaciones asociativas quiere decir que, imaginaos, por ejemplo, para números, en la suma, es lo mismo sumar, imagínate que tenemos 1 más 2 más 3, pues es lo mismo sumar 1 más 2 y sumar 0 a 3 que sumar a 1, 2 más 3, ¿vale? O sea, es poniendo los paréntesis aquí o aquí, la operación nos va a dar igual, ¿vale? Entonces, esta operación tiene que cumplir con eso, ¿vale? Tiene que ser asociativa y punto. Esto es un monoide. O sea, si alguna vez os preguntan qué es un monoide, pues es esto, ¿vale? Este trait tan sencillo y además es importante saber que todos los que se puede utilizar para este tipo de operaciones, ¿vale? Para todos los for. Aquí os he puesto una instanciación del monoide de concatenación de cadenas. Está aquí la cadena vacía, la operación y luego, pues eso, el 1 para suma, que igual, el elemento de identidad sería el 0 y la operación la suma. ¿Vale? Vale, pues este es otro de los poderes que nos da la programación funcional, ¿no? Una reusabilidad, pero con ese punto más de funciones de orden superior que consiguen cosas tan chulas como estas. Vale, luego otro, este es de perogrullo, ¿vale? Si hemos dicho que nuestras funciones son funciones puras, que digamos que a ellas les da muy poco, les tiene que importar muy poco su entorno, ¿vale? O sea, no hacen nada con el entorno, no se comunican con variables globales y las modifican. Entonces, si tenemos funciones que digamos que están ahí a su bola, son un ente separado, pues ¿por qué no aprovechar toda la potencia de nuestros procesadores, de nuestros codes, para en lugar de tirar las operaciones de forma secuencial, tiramos todas en paralelo, cogemos los resultados y podemos hacer lo que nos dé la gana con ellos, ¿vale? Siempre que nuestras funciones cumplan esa premisa de funciones puras, estamos seguros de tirar las funciones de forma paralela. Vale. Y luego otro es el entender lo que hace el código, ¿vale? Esto no quiere decir que cuando mires a código de escala y veas, yo qué sé, a veces los famosos one-liners esos, ¿vale? Que hacen muchas cosas en una sola línea. Y dices, coño, ¿qué está haciendo esto, ¿vale? Yo a lo que me refiero es que si tenemos en la programación funcional también se tiene que entender a hacer funciones muy pequeñitas, ¿vale? Que hagan muy pocas cosas. Entonces, si miramos a la función y vemos lo que le entra y lo que le sale, con todo eso nos debería valer, ¿vale? Entonces, para mí, el código funcional
Se entiende mejor, ¿vale? Desde una forma global. O sea, alguien que llega a un proyecto de una, que está hecho de forma funcional, tiene que ser capaz de ver qué se está haciendo rápidamente, ¿vale? Cómo funcionan las cosas de forma muy sencilla, ¿vale? Luego, el código por dentro a lo mejor hace cosas que, oye, pues a lo mejor yo un forlen no lo entiendo, ¿vale? Ya tienes que meter un poco más a ver. Pero, digamos, la forma, lo que hace de forma global debería ser más sencillo de entender. Vale, pues vamos a seguir viendo. Vamos a ver, ahora, como os comentaba, cómo pasar de un entorno mutable donde las variables cambian durante la ejecución del programa a un entorno inmutable, ¿vale? Una de las cosas que hemos visto es que las funciones no pueden modificar variables, no pueden modificar variables globales del programa. Entonces, una de las formas más sencillas es decir, vale, pues las variables no se van a poder modificar. Entonces, con esa premisa, cortamos de raíz ese problema. Entonces, la forma de hacerlo en escala, como sabéis, es declarar nuestras variables con val, ¿vale? En escala tenemos val para variables inmutables y var para variables mutables. Entonces, el objetivo ideal es, como hacemos en Mobily, es no tener ninguna variable var. Eso es el demonio, ¿no? Cuando pones una variable var, se encienden ahí las alarmas y vienen los de Arabia y nos dan un chopito. Entonces, en el proyecto de Mobily no hay ningún var, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo modificar nuestro código para eliminar esa mutabilidad. Entonces, imaginaros que tenemos un ejemplo muy sencillo de borrar los n primeros elementos de una lista, ¿vale? Entonces, de una forma, esto es código escala, ¿vale? Pero código escala a lo Java, digamos. Entonces, no voy a explicar, bueno, es muy sencillo, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis es que, bueno, si hemos decidido, por ejemplo, imaginaros que si el tío pasa un elemento menor que cero, vamos a devolver la lista entera. Podríamos devolverla vacía, pero bueno, hemos decidido la n. O sea, digamos, imaginaos que tenemos una lista de 1, 2, 3 y 4, y el tío dice que quiere borrar el primer elemento, pues deberíamos devolver 2, 3 y 4, ¿vale? Es muy sencillo. Entonces, si se pasa un elemento negativo, devolvemos la lista entera, y si no, pues empezamos a preguntar, ¿vale? Si el n que se pasa, imaginaos que tenemos una lista de 4 y pasamos 15, devolvemos una lista vacía. Esto lo hemos decidido así. Entonces, aquí es donde viene la chicha, ¿vale? Imaginaros que tenemos una lista con 5 elementos y nos dicen que queremos eliminar los dos primeros, ¿vale? Pues entraríamos por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos creamos una variable mutable, un buffer de listas al que vamos a ir enchufando los elementos. Metemos otra variable mutable que la inicializamos al elemento, el primero que queremos descartar, y luego hacemos un bucle while en el que tenemos que estar metiendo aquí un contador, incrementando el contador, y además añadiendo a la lista mutable los elementos que vayamos recorriendo, ¿vale? Y luego hacemos una conversión de la lista, ¿vale? Entonces, aquí estamos utilizando, como veis, dos variables mutables. Además, tenemos aquí un bucle while, tenemos que acordar de incrementar el este, porque si no vamos a entrar ahí en un bucle infinito, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿cómo lo podríamos hacer de una forma más funcional? Vale, pues lo primero, vamos a pasar una lista inmutable. Y ahora vamos a crear esta lista inmutable, ¿vale? Para que veáis cómo crear también estructuras inmutables. Y luego, como veis aquí, de este código, pasamos a tener este código. Entonces, si igual, ¿vale? Si el elemento es menor o igual que cero, devolvemos la lista y luego hacemos un pattern matching, ¿vale? Como acordaros del otro día que vimos el pattern matching. Para hacer pattern matching, acordaros que necesitamos tener clases. Case classes, ¿vale? Que nos permitan hacer este pattern matching. Ahora vemos en la siguiente transparencia cómo lo conseguimos. Entonces, decimos, si la lista es vacía, la devolvemos. Y ahora vemos qué significa esto, ¿vale? Pero esto básicamente quiere decir que si la lista tiene elementos, lo que hacemos es diferenciar. Ahora, como os digo, ahora vemos cómo está montada esa lista inmutable, ¿vale? Pero en escala lo que siempre se hace es diferenciar entre el primer elemento, entre el heap y la cola, ¿vale? El resto de elementos. Y lo que hacemos aquí es, si tiene elementos, vale, pues volvemos a llamar a esta función recursiva pasándole el resto de elementos y le restamos a nuestro n 1. Vale, esto por ahora no, vale, lo importante es cómo hemos montado, o sea, cómo hemos, vamos a ver cómo creamos la lista inmutable
Y, o sea, que no os preocupéis mucho por el método de drop, ¿vale? Lo que quiero que os quedéis es que para eliminar la mutabilidad, lo que estamos haciendo primero es usar recursividad, como decía, que es un elemento que se usa un montón en exploración funcional, y aparte vamos a utilizar esta lista que vemos aquí. Vale, pues vamos a ver aquí ya cosas interesantes de escala. Entonces, esta es la definición de nuestra lista inmutable, ¿vale? Si estuviésemos nosotros diseñando un lenguaje de programación, pues esto lo pondríamos en nuestro paquete de colecciones y todo el mundo podría empezar a utilizarlo. Vale, esta es la forma que hemos declarado nuestra variable inmutable. Aquí tenemos un trait, acordaros del el otro día para qué eran útiles los traits y demás, pues hemos decidido que nuestra lista inmutable va a ser un trait. Si le ponemos esta palabra reservada, lo que vamos a decir es que todas las clases que hagan que extiendan o que hagan un missing de este trait tienen que estar en este mismo fichero, ¿vale? Entonces, con esto lo que conseguimos es que el compilador, cuando hagamos un pattern matching, imaginaros que aquí metemos solo este caso, pues nos diga, hey, se te está olvidando algo, ¿vale? Porque tu trait, o sea, tienes que definir siempre que hagas pattern matching. Si fallas alguno te va a decir, si pierdes alguno te va a decir, oye, tu trait está teniendo estas clases y aquí no estás metiéndolas todas, ¿vale? Aquí puede pasar algo raro. Entonces, metemos esta palabra reservada y queremos decir que todas las clases que extiendan de este trait tienen que estar en ese mismo fichero, ¿vale? Luego, cosas más interesantes, aquí este más que veis ahí, ¿vale? ¿Eso qué es? Esto es también para que sepáis, ¿vale? Pero normalmente no te tienes que pegar con la varianza. En este caso es importante y ahora vamos a ver por qué. ¿Vale? Cuando defines una clase genérica, si le metes un más, estás jugando ya con la varianza, ¿vale? ¿Y qué es eso de la varianza? ¿Qué significa que nuestra lista inmutable va a ser covariante? Bueno, pues básicamente es muy sencillo. Imaginaos que tenemos una clase animal y luego tenemos una clase perro, ¿vale? Que extiende de animal. Entonces, perro es su clase de animal. Entonces, si metemos covarianza, quiere decir que una lista de perros va a ser también un subtipo de una lista de animales, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto aquí? ¿Por qué os cuento este rollo? Porque si veis aquí, el primer objeto que extiende de la lista inmutable es el objeto vacío, ¿vale? La lista vacía, perdón. Entonces, la lista vacía, la lista es genérica, ¿vale? Pero la lista vacía hay que decirle que es vacía, pero es vacía de algo, ¿vale? Entonces, en este caso, es vacía de nada, ¿vale? O sea, metemos nothing. Nothing está en la base de la jerarquía de escala. Entonces, lo que conseguimos con esto es que, imaginaros que tenemos una lista de enteros, por ejemplo, cuando instanciamos nuestro trait, lo definimos como una lista de enteros, entonces este objeto tiene que ser una lista de nothing, tiene que ser un subtipo de una lista de enteros, ¿vale? Entonces esto es lo que conseguimos con esto, con la covarianza, que todos los elementos sean supertipos de nuestra lista vacía, que es precisamente lo que queremos, ¿vale? Para que la declaremos como int, como double o con lo que nos dé la gana, eso va a ser un subtipo de la lista. De hecho, si no metemos la covarianza en este caso, el compilador nos va a avisar, ¿vale? Nos va a decir que nothing es un subtipo y que está en la base de la jerarquía y que es un subtipo de todo, pero que se lo tienes que decir, porque si no, una lista de nothing no va a ser no va a ser un subtipo de una lista de enteros o de doubles o lo que quiera, ¿vale? Es lo que precisamente nos dice el compilador, ¿vale? Te dice que you may wish to define as plus, o sea que si no lo hubiésemos metido, cuando hubiésemos compilado, te sale esto, lo lees y simplemente es meter ahí la covarianza, ¿vale? Pero si alguna vez os pasa o tenéis alguna historia con esto, pues que lo sepáis, ¿vale? Entonces, como veis, hemos definido dos case clases que extienden este trait, una para la lista vacía y otra para la lista con chicha. Aquí, como veis, una es case class y otra case object. Esto simplemente porque en el caso de nil, como veis, no recibe ningún parámetro, ¿vale? Si pusiésemos case class, incluso el compilador nos dice que una case class con nada está deprecado. Que tiene sentido, ¿no? Porque si no pasamos parámetros a una case class, van a ser siempre las mismas, o sea, digamos que las case class va a ser lo mismo, entonces no tiene mucho sentido definirlo como case class, ¿vale? Se define como case object y listo. Vale, entonces luego,
las case classes con elementos, como decía, se diferencian en el primer elemento, o sea, tienen el head, y luego la cola, ¿vale? Que va a ser, a su vez, otra lista inmutable. Entonces, de esta manera, definiendo así la lista, nos permite lo que hemos visto aquí. Hacer pattern matching por nuestra lista y decir, en el caso de que sea lista vacía, la devuelves, y en el caso de que tenga elementos, pues ya podemos jugar con nuestra, en este caso, la cabeza la descartamos, ¿vale? Porque estamos eliminando en elementos de la lista. Pero podríamos jugar, a lo mejor en otro método nos vale, o sea, tenemos, lo que queremos extraer es la cabecera, entonces cogeríamos la cabecera y a lo mejor la cola ya la desechamos, ¿vale? Pero lo que nos permite es esto, ¿vale? Y esto lo veréis en un montón de sitios, ¿vale? Siempre que se opera con listas y con recursividad, se hace de esta manera. En escala, hay uno de los operadores que veíamos antes, son los dos puntos, ¿vale? Y al final es igual que esto. Lo que hace es, la cabeza pondríamos aquí una H, dos puntos y la cola, ¿vale? Pero es, quiere decir, lo mismo que veis aquí. Vale, no sé si por ahora, bien, voy muy rápido, os enteráis de... Vale. Todo esto era, si os acordáis, por el eliminar en elementos de la lista, ¿vale? Y hemos visto el método que hemos hecho para que sea inmutable utilizando esta estructura que acabamos de ver, cómo está montada. Vale, pues entonces, cuando tuviésemos ese trait, pues nos podríamos hacer un companion object, incluso en el mismo fichero, y ya empezaríamos a definir las operaciones que queremos que tenga nuestra colección. En este caso solo hemos definido la operación que estábamos viendo, que es la de drop. Normalmente se suele hacer un método apply de este companion object, ¿vale? Es un método de factoría, que viene muy bien. Bueno, esta sintaxis se llama variadic function syntax, que lo que quiere decir es que a esta función se le puede pasar cero o n elementos del tipo que estemos definiendo. Entonces, esto viene fenomenal para hacer, si ya habéis trabajado con escala, pues cuando declaráis listas, hacéis un list paréntesis y empezáis a meter los otros elementos. Si es enteros, pues 1,2,3. Entonces, lo que estáis haciendo en ese caso es llamar a este método apply, que lo que hace por debajo es un poco de magia y convierte esa secuencia de elementos que habéis metido, las va enchufando de esta manera, ¿vale? Te va creando, si le pasáis una lista vacía, pues te devuelve la lista vacía, y si no, lo que va haciendo es, va creando elementos con la cabeza y luego la cola de lo que le estéis pasando. Como os digo, esto se suele hacer, pues eso, con estructuras para simplificar la creación de estructuras, ¿vale? Y luego, el método inmutable es el mismo que acabamos de ver. Lo único que quería contaros aquí es esta notación. Esta notación también nos gusta mucho en Mobilis. ¿Y para qué vale esto? Vale, pues Scala tiene una cosilla por debajo que para determinados tipos de funciones recursivas te hace una optimización y te las convierte en funciones iterativas. Entonces, lo que hace Scala por debajo es convertirte esto en un bucle while, y lo que hace es no tirar de pila, ¿vale? Para cada llamada, cuando sabéis, para cada llamada recursiva, lo que va haciendo es, cuando se ejecuta, va metiendo los valores en la pila, para luego cuando vuelve, los va sacando, ¿vale? Y nos podemos encontrar pues, con los típicos errores de pila hasta arriba. Entonces, Scala tiene esta feature que para determinados tipos de funciones recursivas te hace esa transformación, ¿vale? Y está muy bien. Entonces, esto lo que quiere decir es que nos aseguramos que esta función va a cumplir esas características que tienen que tener las funciones para que Scala las convierta. Entonces, metiendo esto, si esta función no cumpliese esas características, el compilador saltaría y diría, hey, estás intentando hacer una función recursiva chula y no lo estás consiguiendo, ¿vale? Mírala a ver porque no lo estás haciendo bien. Vale, entonces, ¿cuál es la única característica que tienen que cumplir estas funciones? Es que cuando hagamos la llamada a la función recursiva, no podemos hacer nada más que esa llamada, ¿vale? Tenemos pues, imaginaros, en este caso esta función lo cumple, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos haciendo, lo único que hacemos al llamar recursivamente a la función es
es precisamente eso, ¿vale? La llamada a la función. Si aquí imaginaos que tuviésemos un más 1, porque no tiene sentido, pero imaginaos que metemos aquí un más 1, en ese momento dejaría de cumplir esa característica, ¿vale? El compilador no saltaría y escala no podría hacer esa optimización. No quiere decir que la función recursiva esté mal, ¿vale? Hay funciones que no se puede conseguir esto. Pues en esos casos, pues no nos queda más huevos que quitar esto y tirar millas, ¿vale? La función no va a tener esa... El compilador no va a poder optimizarla, pero es una función recursiva, funciona y ya está. Pero bueno, siempre eso, que intentéis que las funciones son tail recursivas, y para aseguraros poner esta anotación, ¿vale? La anotación no quiere decir que el compilador te lo haga si la pones y no te lo haga, no, el compilador te lo hace siempre, ¿vale? Esto lo único que te hace es un warning para asegurarte que tu función está cumpliendo eso, ¿vale? O sea que escala, si la función es style recursive, te lo va a hacer siempre, ¿vale? Pero yo recomiendo ponerlo para aseguraros que lo estáis cumpliendo. Vale, pues eso, hemos llegado a eso. Eliminar en elementos de una lista, hemos transformado ese código Java que veíamos con variables mutables y demás a esto, ¿vale? Con nuestra estructura inmutable, recursividad, y hemos visto pues todas estas cosas. Vale. Bueno, y ahora funciones de orden superior, pues ya os he contado lo que son y ya lo sabéis vosotros, ¿vale? He cogido el ejemplo este de borrar en elementos para cambiarlo un poco. Imaginaros que en lugar de borrar en elementos, queremos borrar de nuestra lista de enteros, en este caso, elementos, hasta que el elemento sea menor que 5. Entonces, en este caso, que nos cepillaríamos el 3 y el 4, ¿vale? En el otro caso, imaginaros que hacemos una lista de string y queremos eliminar cadenas hasta que la longitud de la cadena sea menor que 4. ¿Vale? Pues eliminaríamos esta tiene 4 y nos quedaríamos con ella. ¿Vale? Entonces, con el código que tenemos ya, pues sería tan sencillo como tenemos funciones de orden superior que se pueden pasar a otras funciones, pues podríamos pasar la función que nos dé la gana, en este caso x menor que 5 y en el otro caso sla menor que 4, se la podríamos pasar a un nuevo método dropWhile que lo podríamos enchufar en nuestro fichero de listas inmutables y pues tendríamos esta funcionalidad, ¿vale? Usando otra vez las funciones de orden superior. Lo que hacemos es prácticamente lo mismo, lo único que comprobamos es que si se cumple la función para la cabeza, seguimos tirando millas, y si no se cumple, ¡pum! Paramos y devolvemos el tail. O sea, vamos comprobando para el hit, ¿lo cumple? Sí, tiramos millas. Para el hit, ¿lo cumple? Sí, tiramos millas. Para el hit, ¿lo cumple? No, ¡pum! Pues devolvemos el tail y hacer puñetas. Esto, como veis, es muy útil porque no vamos a tener que, si tenemos una lista de millones de registros y queremos parar en el tercero, no hay que recorrer toda la lista, ¿vale? Recorremos solo los primeros y devolvemos el tail. Vale. Vale. Pues ahora vamos a ver por qué en escala se llaman las funciones, se dice que son ciudadanos de primera clase. En escala, las funciones son clases, ¿vale? O sea, cuando tú declaras una función, lo que te hace el compilador por debajo es extenderte de traits que existen para todos los números de argumentos, y es básicamente esto, ¿vale? Te crea un object con tu función y te crea un método apply que lo que te hace es simplificarte la llamada a esa función, ¿vale? Entonces, afortunadamente tenemos azúcar sintáctico con lo que queráis llamar para no tener que estar siempre que declaras una función, no tener que picarte esto, ¿vale? Picándote esto, pues es lo mismo, ¿vale? Escala por debajo te hace todo lo que hemos visto y es exactamente igual. Se puede también en escala asignar a una variable una función. Entonces, pues nos permitiría también, como se ha hecho lo mismo, se ha hecho un método apply, nos permitiría llamar a este add con paréntesis y utilizarla exactamente igual, ¿vale? O sea, hay estos tres conceptos: la función propia, en los métodos que se definen dentro de nuestros objetos, que son métodos, las funciones, y luego este azúcar sintáctico que se llama función literal y función value, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo que hemos visto en la transparencia antes. Vale, vamos a ver ahora las herramientas que os contaba. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Qué hora es? ¿Tienes hora? Pues, vale, voy a intentar ir rapidillo. Vale, pues esa, una de las herramientas, es la que tanto le gusta a Jorge, que son los for comprehension, ¿vale? Esto es un for comprehension, ¿vale? Si yo os pongo esto, a que todo el mundo entiende que está haciendo el código. O más o menos, ¿no?
sin saber lo que es y tal, se entiende, más o menos. Aquí estamos aplicando una función, asignándole a este valor, luego otro valor, que lo que hacemos es una función a la que pasamos este valor, y luego si se cumple un predicado, devolvemos este resultado. Es fácil, ¿verdad? Pues nada. ¿Eh? Vale, pues vamos a ver qué hace esto por debajo, ¿vale? Esto al final es, otra vez, azúcar sintáctico, que hace unas determinadas operaciones por debajo. Vamos a ver qué operaciones son esas. Entonces, imaginaros otra vez que tenemos, esto es código Java. Esto lo he cogido de una presentación que está bastante bien, de una chica que me gustó y lo explica mejor que yo, seguro. He cogido el ejemplo porque me parecía que estaba bien. Vale, imaginaros que nos vamos por ahí de viaje, ¿no? Y queremos enviar postales por cada provincia que hemos visitado. Entonces nos hacemos un array de provincias, nos creamos un array de postales y luego otra vez, ¿vale? Otra vez un bucle que lo que va haciendo pues es coges, ¿vale? Va descubriendo esto, coges la provincia y te creas una variable postal que se la metes en la variable mutable esta y luego devuelves toda la lista de postales, ¿vale? Fácil, ¿vale? Aquí hay una cagada ya, ¿vale? Típica cagada con los for de toda la vida. ¿Sabéis cuál es? El código está bien, ¿vale? Funciona, compila, pero hay un problema. Bueno. El problema es que no vamos a mandar postales a Madrid, ¿vale? Empezamos en el 1 y debemos empezar en el 0, ¿vale? Típica mierda de qué pasa con este tipo de cosas, ¿vale? Claro, tira porque nunca va a hacer postcar de... O sea, tira bien, lo que pasa es que nos estamos saltando a Madrid, o sea, así a simple vista pues no se ve. Y además, el primer elemento del array segundo es null también, ¿no? No, porque vas a hacer postcard de 1, o sea, vas a tener postcard 1, 2 y 3 con Andalucía. Sí, el primer elemento es verdad. Bueno, una cagada que pasa cuando haces for y no te das cuenta de estas cosas, o cuando te olvidas de incrementar tu contador. Millones de cosas que nos han pasado. Vale, entonces, ¿esto qué está haciendo al final? Pues está haciendo para cada elemento de la lista, está aplicando una función, ¿vale? Que en este caso es crear una postal a la que lo único que se le añade es el elemento de la provincia. Vale, entonces, vamos a extraer eso a una función. Entonces, la llamamos map a nuestra función. Y a esta función map lo que le pasamos es la lista de provincias y la función que queremos que se aplique. Entonces, esto lo que va a hacer es, para cada elemento de nuestra lista, va a aplicar esa función, que es lo que queremos. Entonces, lo que hacemos es, aquí ya está corregido, ¿vale? Del elemento 0 hasta la len de provincias, pues aplicamos esta función. En nuestro caso va a ser esto, ¿vale? La función es que pasamos va a ser esa. Vale, entonces, tenemos una función que se llama map y la utilizaríamos de esta manera. Esta función sigue siendo un poco chustera, ¿vale? Pero bueno, ahora veremos por qué lo ha hecho así. Entonces, nuestro send postcard cambiaría de todo esto, podríamos tener algo de esto. Tendríamos una lista con tres provincias, nuestra función, ¿vale? Que en este caso se le pasaría una cadena y devolvería una postcard. Lo único que haría es pillar la provincia y metérsela en el texto ese. Y llamaríamos a esta función, ¿vale? Se podría también meter aquí la lista y meter la función, pero bueno, por simplificar y porque lo veáis un poco más claro, lo he separado. Vale, ¿por qué digo que esta función es una mierda? Vale, porque esta función, afortunadamente, bueno, esto es una, vale, hacerlo un poco más genérico, pero sigue siendo, no está bien. Esta función, afortunadamente, está en, la tiene escala, ¿vale? Y como veis aquí, obviamente en escala estará hecha mucho mejor. Entonces, lo único que hace es, pues lo que hace un map, ¿vale? Es para una secuencia, una estructura, va aplicando para cada ese elemento de esa secuencia, va aplicando la función que le digamos. Pues esto es lo que no sé si es un poco pequeño, ha quedado un poco pequeño. Pero básicamente hace eso, ¿vale? O sea, un map hace eso.
le pasas una secuencia y le pasas la función que quieres que se aplique a cada elemento de la secuencia, ¿vale? O sea, no confundáis la estructura map con este map, no tiene nada que ver, ¿vale? Esto es una operación que se aplica en determinadas estructuras y que hace eso, aplicar la función que le pasemos a cada elemento de la estructura, ¿vale? Entonces nos quedaría el código que hemos visto así, ¿vale? Imaginaros que queremos meter ahora, decimos, vale, quiero mandar una postal por cada provincia y además quiero mandar una postal en cada provincia en la que esté a mis familiares, ¿vale? En este caso tenemos solo dos. Pues podríamos decir, bueno, pues hacemos lo mismo, ¿no? Metemos los maps anidados. Entonces metemos un primer map en el que vamos a recorrer los parientes, pillamos un nombre y luego otro map en las provincias. Entonces mandamos querida mamá, me gustaría que estuvieses en Madrid. Vale, este código en un primer momento tiene sentido, ¿no? Pero no funciona tampoco. ¿Sabéis por qué no? ¿Por qué peta? A ver, anti-fall comprehension. Tiene que devolver una lista de postales, ¿vale? Eso es. Eso es. Cuando si metemos este código, el compilador nos va a decir que estamos devolviendo una lista de listas. Vale, entonces, necesitamos un poco de magia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la magia? Pues la magia nos la da escala, ¿vale? Y la función mágica es flatmap. Entonces, flatmap es una función que se compone de dos funciones, ¿vale? De map y de flat. Como su propio nombre indica. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues justo lo que queremos, ¿vale? Nos va a aplanar nuestra lista de listas, ¿vale? Y nos va a dejar una lista de postcards. Vale, pues entonces, si utilizamos flatmap, tenemos justo lo que queremos. Hacemos un flatmap y esto nos va a devolver una lista de postcards, ¿vale? ¿Por qué eso estoy colocando este rollo cuando hemos empezado con for comprehension? Pues porque un for comprehension es esto que veis ahí, ¿vale? O sea, esto que hemos visto, no sé si lo tengo en esto, no. Vale, sí, esto es lo mismo que esto, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, el for comprehension es un azúcar sintáctico para este tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué pasa y por qué crear una estructura para esto? Bueno, pues porque se pueden hacer muchas más cosas con el for comprehension. Imaginaros, por ejemplo, que metemos otro elemento más en la ecuación, ¿vale? Los viajeros, ¿vale? Y queremos solo mandar postales a los familiares que nos caigan bien. Pues podríamos hacer, meter, simplemente es tan sencillo, en lugar de hacer un map, no sé qué, es tan sencillo como meter otra línea más en nuestro for comprehension y además le enchufamos una función que nos diga, si el traveler, imagínate que estoy viajando yo, si a mí me cae bien mi madre, pues se va a ejecutar esto. Si no me cae bien mi madre, va a tirar millas y no lo va a ejecutar, ¿vale? Esto que está haciendo aquí es otra de las funciones que os pegaréis mil veces, que se llama, que es filter, ¿vale? Bueno, es with filter. Entonces, todo esto mola bastante, pero bueno, al fin y al cabo, bueno, está bien, nos permite hacer todo este tipo de cosas, nos permite hacer aquí un if, podríamos meter aquí otra variable, o sea, podemos hacer cosas muy chulas con el for comprehension. Pero además, otro de los pluses es que el for comprehension no solo vale para secuencias, ¿vale? ¿Para qué más nos vale? Pues nos vale para trabajar, por ejemplo, con options. Entonces, los options es otra de las cosas muy chulas de escala, que está es esto que veis aquí, ¿vale? Al final es un tipo del que extienden dos clases. Aquí, si veis, es la misma idea que veíamos antes para las listas inmutables, ¿vale? Tenemos un non y tenemos son, ¿vale? Cuando tiene algo. Los options se pueden ver como una estructura que tiene algo o no tiene nada, ¿vale? Pero en los dos estados tiene un tipo definido, ¿vale? O sea, es type, tiene seguridad de tipos. O sea, con esto lo que evitamos es los malditos null pointer de Java, ¿vale? O sea, siempre que nuestros métodos devuelvan un option, lo suyo es hacer un pattern matching sobre estas dos opciones y decir, vale, si me has devuelto algo, dame ese algo, y si no me has devuelto nada, pues oye, pues mala suerte, ¿vale? Algo mal. Pero estamos haciendo, ¿vale? Trabajando con tipos. Entonces, si veis, la idea es lo mismo que las listas inmutables, lo hacemos con covarianza para que se pueda definir el option nothing, y al método, la case class sum tiene un método get que lo que hace es, digamos, que te extrae el elemento, que te trae el sum.
Vale, entonces, con For Comprehension, imaginaros, podríamos hacer, tenemos un formulario en una página web y queremos asegurarnos que solo se crea la persona si rellena los dos campos. Vale, pues podríamos tener esos dos campos como opción, que puede ser que alguien se le haya pillado la pinza y no lo meta. Y entonces lo que haríamos es definir el nombre, como os digo, son opción, entonces meteríamos un son mark, o sea, el nombre tiene algo, pero el apellido no tiene nada, ¿vale? Entonces, si hiciésemos con el for comprehension, si metiésemos estos dos datos, no, ¿vale? No, este for no nos devolvería nada. O sea que lo que os quiero decir es que el for comprehension mola, pero no solo para secuencias, ¿vale? Se puede aplicar con options, ¿vale? Esto es más ejemplos sobre options para que os quede un poco más claros. Vamos a explicarlo, que vayamos un poquillo más del tiempo. Imaginaros que tenemos, ¿vale? Para explicar map y flat map sobre option, que muchas veces no queda muy claro. Imaginaros que tenemos una secuencia de strings, ¿vale? Y queremos sumar los elementos que sean enteros de esa secuencia. Vale, pues lo que podemos hacer es hacernos una funcioncita, esta no la he puesto, ¿vale? Pero es muy tonta, ¿vale? Lo que hace es intentar convertir las cadenas a números y si no lo consigue, devuelve un none, ¿vale? O sea, esa función devuelve un option de enteros, entonces cuando esa conversión va bien devuelve un sum o algo, ¿vale? Algún entero y cuando no va bien devuelve un none. Vale, entonces, si aplicamos esa función sobre nuestra lista de string con un map, lo que vamos a tener es eso que veis ahí, ¿vale? Entonces, ahora podríamos hacer un flat map sobre esos strings. No podemos hacer, ¿vale? Vamos a hacer un flat map sobre esa lista de strings y lo que tendríamos con el flat map lo que hace es, digamos, limpiarte la mierda. Va pasando y si tiene algo se queda con el 1 y si no tiene nada, pum, pasa de ello. Entonces tenemos exactamente lo que queremos. Si además, pum, le hacemos un sum, que es un método que está en el API de secuencias, pues tenemos lo que queremos con esto. ¿Vale? Esto para que quede un poco más claro, aplicar map y flat map sobre sum, que siempre se ve un poquillo mal. Vale, ¿y para qué más sirve el for comprehension? Pues para todo lo que sea monads. Entonces, ¿qué son los monads? Pues es otra... no sé cómo decirlo, otra pajilla mental, que es otro trait como el que hemos visto de Monoid. En este caso lo que tiene que las funciones que tienen que, a ver si lo digo, que definirse para un monad son flatmap y la función unidad, ¿vale? Los monad además son functors, ¿vale? Y los functors son estructuras para las que se puede definir map. O sea, por ejemplo, una lista es un functor. O sea, es muy sencillo, que la gente... Y luego te pones a ver por internet y te ponen dibujitos y tal y te vuelven loquísimo. Vale, pues los monads es eso, ¿vale? Otra estructura algebraica que define flat map, unit y además el map que lo extiende de functor. Vale, pues todas estas estructuras de escala cumplen esto, ¿vale? Son monads. Hemos visto las listas son monads, los options son monads, los futuros son monads, los tries, que ahora los veremos, son monads, iterati es de play, es un monad, y rd también, de Spark. Pero hay un problema, que bueno, es un problema relativo. Entonces, os he mentido, bueno, no os he mentido, ¿vale? Cuando veíamos que se puede hacer, bueno, no voy a tirar para atrás, cuando veíamos que se puede hacer un if y que os decía que lo que está haciendo es un filter, en realidad lo que hace escala es una operación más chula que el filter, que se llama withFilter, ¿vale? No me voy a meter en qué hace, pero digamos que, bueno, que es mejor que el filter. Entonces, cuando las estructuras sobre las que haces el for comprehension no tienen ese withFilter, lo que te hace el compilador es darte un warning, decirte, hey, no te puedo hacer esto tan chulo con el withFilter, pero te lo voy a hacer con el filter, que también mola. Entonces, cuando lo hacemos sobre RDDs, pasa eso, ¿vale? Los RDDs no tienen definidos withFilter, entonces, cuando intentas hacer un for comprehension sobre un RDD, que sepáis que te va a saltar ese warning. Pero bueno, se pueden seguir haciendo y funcionan igual de bien. y eso, te vas a tener un warning, pero bueno. Vale, pues hasta ahí el for comprehension. ¿Ya te he convencido, Jorge? Bueno, ya voy a hacer el for comprehension. No voy a comer tortilla, pero nada. Vale, ¿cómo? ¿Qué ya será la hora, ¿no? 2:30. ¿Tenéis hora alguno?
Bueno, ya me queda poco. Ya os... Vale, pues ahora vamos a ver, ya por último, para finalizar, otra herramienta de programación funcional que nos da escala y sirve para cambiar un poco la mentalidad que tenemos de cómo utilizar excepciones, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Porque hay que cambiar esa mentalidad. Bueno, pues por dos cosas, ¿vale? Las excepciones rompen el principio que veíamos al principio de transparencia referencial y además no son type safe, ¿vale? Si tú llamas a un método que le pasa un entero y te una función un entero y te devuelve un entero, si explota algo por ahí dentro, pues no sabemos qué está explotando, ¿vale? Las excepciones al final son como lanzar mierda ahí con un ventilador y que él se la que el que la pille pues que se la apañe, ¿no? ¿Verdad? Al final tienes que estar al loro, ¿no? Y para quitarte la mierda. Vale, entonces, ¿por qué cumplen lo que os comentaba antes de la transparencia referencial? Mira, imaginaros, tenemos esta función en la que le definimos, esto se puede hacer, ¿vale? Definimos una val y lanzamos una excepción. Entonces, si ejecutamos este código, obviamente, en cuanto se llega a este punto, si está esta variable, ¡pum!, va a saltar esta excepción. Vale, con la transparencia referencial, lo que hemos dicho antes es que si sustituimos en todos los puntos en los que se utiliza esta variable la expresión de la variable, en este caso es esto, la función debería hacer lo mismo. Vale, aquí no se cumple, obviamente. Si metemos aquí, si cogemos esto y nos lo llevamos aquí, como esto está dentro de un bloque try catch, vamos a capturar la excepción y en lugar de un lo que devuelva, lo que le pasemos, en este caso estamos pasando un 12 y te devuelve la excepción, aquí te va a devolver lo que captura la excepción, un 43, ¿vale? Y no te va a devolver nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que las excepciones son totalmente dependientes del contexto en el que las tires. Entonces, esto es un problema, ¿vale? Porque al final las excepciones obviamente el concepto está estupendo, ¿no? No estoy diciendo que el concepto de excepciones está mal, no, o sea, es controlar situaciones anómalas de nuestros programas y hay que seguir haciéndolo, pero dependiendo del contexto, que haga unas cosas u otras, pues eso es lo que no mola, ¿vale? Porque al final lo que hace es controlar el flujo de nuestro programa y eso no mola, ¿vale? El flujo de nuestro programa lo tenemos que controlar nosotros. Entonces, ¿cómo se puede hacer las cosas diferentes en escala, ¿vale? Pues hay un tipo que se llama try. Y esto es código de Database. Ahí he hecho un homenaje a mi gente de Database. Para que veáis cómo lo utilizamos en Database, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues lo estamos utilizando para inicializar un data source de Cassandra, ¿vale? Como sabéis, en Database hay muchos tipos de data source, pues uno de ellos es de Cassandra, ¿vale? Y en este caso es de MetaModel también. Entonces, lo que hacemos es, esto es una llamada a la API de MetaModel, ¿vale? Que tiene una factoría que lo que hace es crearnos un contexto de Cassandra, ¿vale? Con el que ya podemos empezar a trabajar con Cassandra. Obviamente, aquí pueden ir cosas mal, ¿vale? Podemos pasar un cluster chungo, o el keyspace puede ir vacío, o puede ser... Bueno, pues hay muchas cosas que pueden pasar en esta llamada, ¿vale? En esa factoría. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo hacemos un wrapper y hacemos esa llamada con un try. Entonces, esto ya digamos que nos encapsula todo lo que puede pasar ahí en este try. Entonces, cuando llamemos a este método, lo guay es que podemos machear y podemos decir, ¿ha ido bien nuestra llamada o ha ido mal? ¿Vale? Si ha ido bien, nos va a venir lo que haya creado, o sea, lo que hay dentro del try, ¿no? Esto es como decir, vale, mirar y decir, ¿hay algo? Vale, lo que hay mola, me lo quedo. ¿Que no hay nada? ¿Que ha pasado algo chungo? Vale, nos devuelve un fallo y además este fallo nos trae la excepción. ¿Vale? Pero aquí ya estamos, ¿vale? Tenemos tipos, ¿vale? Control, o sea, tenemos control sobre lo que ha pasado aquí. Si hubiésemos quitado este try y no hubiésemos puesto nada, tiramos esto, tenemos la excepción, tenemos que capturarla aquí o no, y se petaría en tiempo de ejecución, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso nos aseguramos que ha ido bien o ha ido mal, ¿vale? Si ha ido bien tenemos lo que queremos y si ha ido mal tenemos la excepción. Pero de algún modo la está capturando también. Sí, 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 o sea, eso es lo que me refiero, que las excepciones se siguen tratando, pero tenemos ese wrapper que lo que te hace es tiparte lo que ha pasado dentro, ¿vale? Y dices, ¿ha ido bien o ha ido mal? ¿Vale? O sea, con este macheo lo que te estás asegurando es, digamos, que atajar lo que ha pasado aquí, ¿vale? No, pero si en un try catch, si va bien, no entra en el catch, y si va mal, entra en el catch. Esto no veo la diferencia en ese sentido.
¿Cómo? ¿Qué te refieres? Sí, por ejemplo, con el try catch, si va bien no entra en el catch, y si va mal, sí. Aquí, si claro, pues eso, si va bien te devuelve un success, y si va mal entraría en ese catch y te devuelve un failure. Yo creo que sería lo mismo, el try catch entra data context, no sigue... Pero la salida siempre es una opción, no es una excepción. Sí, sí, pero que entre poner eso y ver si es un instance of exception y si no tal, viene a ser lo mismo. Pero tú sabes que te va a devolver una opción. Esa. En vez de que tenga un solo de una excepción, te tiene una opción siempre. Claro, aquí te devuelve, no está puesto el tipo que te devuelve, pero te devuelve, eso es, te devuelve una opción de data context. O sea, te devuelve algo, que puede tener algo o puede tener nada. ¿Tiro millas? ¿Convence o no convence? Yo creo que el mejor ejemplo de lo de los shaders, lo de los parches que utilizamos. Ahora lo vemos, no he puesto ese ejemplo, pero bueno, ahora lo vemos. El otro al final es un... Sí, pero bueno, lo que pasa es que se devuelve siempre una opción de algo, ¿vale? O sea, no devuelves... Esto podría ser un void, ¿vale? Que no devolviese nada, porque al final lo que estamos haciendo es crear un Cassandra Contest, pero aquí lo que debemos es una opción de algo que nos aseguramos de que sea algo bueno o algo chungo, ¿vale? O sea, es un tipo conocido por nosotros. Vale, al final es otra manera de tratar las excepciones. Vale, y como os decía antes, también se puede hacer fault comprehension con los try, ¿vale? En Database lo utilizamos para chequear que la... Tenemos un fichero de propiedades y en lugar de hacer ir con ifs, ¿vale? Viendo que cuando pillamos nuestras propiedades existen, pues creamos estos fault comprehension que hacen básicamente eso, ¿vale? Para cada tipo de data source, pues comprueban que el hostname, el key space y el port estén, o sea, que no salte ninguna excepción porque no están, y que además comprueba que no sean vacíos ni el hostname ni el key space. Entonces, esto lo chulo es que luego teníamos otro método que lo que hacíamos es pasar el módulo, aquí es la llamada a este método, le pasábamos el módulo y esto se metía en nuestros tests, ¿vale? Te importabas el tray donde estaba esto y en nuestros tests teníamos este método que pasándole el módulo luego le pasas los test cases, ¿vale? O sea, aquí esto se ponía al principio de la clase y aquí irían todos nuestros casos de prueba. Se ejecutarían si se cumplen estas condiciones y si no se cumplen estas condiciones nos saltaba cuando ejecutamos nuestros tests esta información de log, ¿vale? Que decían no configuración de test por módulo tal, pasamos de los tests, ¿vale? Pero aquí lo chulo también es eso, que se le puede pasar un bloque de código tochísimo que se ejecutará cuando se cumplan determinadas cosas, ¿vale? Y es lo que hacemos aquí. De esta manera queda muy, muy chulo además en el test poner esto al principio, abres las estas y ya te olvidas en tu test de estar comprobando todas estas cosas, ¿vale? Estaba chulo. Vale, y el header es el que comentaba Sergio. Imaginaros que queremos, cuando las cosas van, es como una vuelta de tuerca, ¿vale? Puede, cuando las cosas van mal, si queremos que devolver algo más que la excepción, pues podemos crear un header, ¿vale? Que al final es un trait que tiene case classes para el elemento por convención, ¿vale? Si ha ido mal, va en el left y si ha ido bien, va en el lado right. Entonces, la llamada, por ejemplo, en Database al obtener los datos, siempre tenemos un header que te devuelve un resultado si ha ido chungo o la respuesta, ¿vale? Esto nos viene bien para saber el resultado que ha ido chungo, qué contiene, qué ha pasado y para devolver al front una información un poquito más detallada de lo que ha pasado. Vale, y esto es todo, ¿vale? Ya para ver lo que hemos visto, pues lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto, si tiramos por el camino funcional, las cosas, ¿vale? Los superpoderes que tenemos. Luego hemos visto cómo cambiar código mutable a código inmutable y cómo hacer estructuras de datos inmutables. Luego hemos visto el fault comprehension y hemos aprovechado para ver esas operaciones que cuando os pongáis con Spark vais a utilizar un montón. Y luego hemos visto, pues eso, una forma distinta de cómo tratar excepciones y por qué, ¿vale? Por qué dar esa vuelta al tratamiento de excepciones. Y ya está, esto es todo.